Esto es la Academia Erótica de Diversual y estás a punto de aprender algo nuevo sobre tu sexualidad. Vamos a hablar del tema que intentamos evitar, pero que todos deberíamos conocer: ITS. ¿Qué son y cómo prevenirlas? La información es poder y tu salud es lo principal. Así que quédate para aprender a tener experiencias placenteras, sí, pero seguras. Una de cada dos personas sexualmente activas contraerán una ITS antes de cumplir los 25 años. Y la mayoría ni siquiera lo sabrá. Así que sí, eso es la mitad de la población. ¿Cómo te quedas? Pero empecemos por el principio. ¿Qué es una ITS? Pues es una infección de transmisión sexual. Su contagio se da a través de contacto físico, ya sea pues, genital, oral o anal. Y lo que diferencia, digamos, a una ITS de otra es el tipo de organismo que lo causa. Un virus, una bacteria, un tipo de parásito. Y también varía los efectos que provoca. No siempre una ITS lleva a una ETS, a una enfermedad de transmisión sexual. Algunas ITS se pueden curar súper fácilmente, pues con medicación, con antibióticos, y otras ITS son incurables. Así que vamos a lo importante, que es aprender a prevenirlas. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para estar bien informado de todo. Dependiendo del tipo de práctica que vayamos a hacer, pues vamos a tomar unas medidas u otras para prevenir las ITS. Durante las prácticas que incluyen penetración, ya sea pues con un pene, con un dedo, con un dildo, se produce mayor contacto entre los fluidos y las mucosas, así que es mucho más fácil contraer una ITS. Así que utiliza preservativo siempre y, muy importante, cambia el condón si cambias el orificio, por ejemplo, de la vagina al ano o viceversa. Y si vas a compartir juguetes con otra persona, pues también cambia el preservativo. Recuerda que además, si estas prácticas se realizan durante el periodo, durante la menstruación, pues el riesgo aumenta considerablemente. En caso del sexo oral, si vas a lamer o besar una vulva, un ano o un pene, pues tienes que usar siempre métodos barrera. En el caso del pene, pues sería el preservativo, el condón de toda la vida. Y en el caso del cunilingus o del anilingus, pues existen unas bandas, que son generalmente de látex, que se utilizan para poder hacer estas prácticas sin riesgo. Las prácticas en las que se produce pues roce entre los genitales o en otras partes del cuerpo también suponen un riesgo, ¿vale?, a la hora de contraer ITS. ¿Y por qué? Pues porque los fluidos corporales están en contacto. Y además, el riesgo de contagio es mayor si hay en la piel pues alguna verruga, una llaga, algún tipo de herida. Así que de nuevo, pues tenemos a nuestro amigo el preservativo para realizar estas prácticas de rozamiento. Si quieres ampliar información sobre el tema y aprender, pues por ejemplo, qué tipo de ITS hay, qué síntomas tienen, te dejo toda la información en el artículo que está en la cajita de descripción. Y recuerda que tu salud es siempre más importante que un momento de placer. Así que protégete y protege a las personas con las que vayas a tener relaciones en caso de que ellas no sean tan conscientes del riesgo. El preservativo puede ser sexy. Te aseguro que una ITS no. Suscríbete al canal para no perderte nada y dale a la campanita para activar las notificaciones. Síguenos en Instagram si quieres unirte a esta comunidad que apuesta por la libertad sexual. ¡A disfrutar!